Hola, buenos días. Buenos días. Pues nada, continuamos con la sesión de hoy viernes. En este caso, nos vamos a introducir en el ámbito de la financiación europea para proyectos culturales multidisciplinares y de innovación a través de un par de programas específicamente, el programa propio de cultura, que es Europa Creativa, y también un programa que tiene que ver con la innovación de forma más transversal, que creo que es interesante también conocer bien, ¿no? En el contexto del encuentro de este año, que es Horizon 2020. Para ello vamos a contar con la Oficina Europa Creativa Cultura España y el Punto Europeo de Ciudadanía, a través de Augusto Paramio, oficina. A través de Augusto Paramio, una oficina que está residenciada en el Ministerio de Cultura y Deporte. Y en el caso de Horizonte 2020, vamos a contar con la participación de Rocío Castrillo, que es también el punto de contacto para el reto 6 de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, que depende del Ministerio de Ciencia e Innovación. Junto a la presentación de estos dos programas, en el primer tramo de la sesión, vamos también a conocer tres proyectos españoles o que tienen participación española, dos de Europa Creativa, como son BioFriction y European Artificial Intelligence Lab. Y a continuación vamos a conocer también un proyecto Horizon 2020 con participación de CEMOS 98, que es el Creative Practices for Transformational Futures. Ayer hablamos de futuros también y creo que este tipo de proyectos, ¿no?, viene muy al pelo, ¿no?, si me perdonáis la expresión, para enlazar, ¿no?, con la última sesión que tuvimos ayer. A continuación, después de esta sesión, tendremos una especie de avance del trabajo de mediación que está haciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa en el marco del encuentro. Ellos han creado un prototipo de mediación que se llama Formulac Guipúzcoa, donde pues van a hacer una especie de síntesis, análisis y reflexión de los aprendizajes de este encuentro para devolverlos al territorio de Guipúzcoa. Y en esta sesión, durante media hora, los responsables de esta oficina de mediación nos van a hacer una especie de avance o anticipo de las conclusiones, ¿no?, que han sacado. Pero ahora empezamos con la financiación. Por lo tanto, le doy la palabra a mis compañeros de Augusto. Creo que va a tomar la palabra. Augusto Paramio. Augusto, cuando quieras. Nada, buenos días, encantado de estar aquí. Bueno, como estamos hablando de hibridación, me voy a permitir un poco la libertad de decir que la presentación, la nuestra, va a ser híbrida porque voy a hacer un poco a la limón con Carolina, que está aquí, que es, bueno, que es, forma parte del programa Europa Creativa. ¿Qué es lo que solemos hacer normalmente? Bueno, cuando nos piden una presentación en un contexto determinado, pues intentamos enfocar la presentación para el tema de referencia y invitar, en este caso, lógicamente, a los casos prácticos. En el caso del Horizon 2020, que ya con Rocío tenemos ya una trayectoria muy larga porque venimos vamos, porque hemos hecho muchas jornadas informativas conjuntas, pues efectivamente hemos visto que hay puntos en común y por eso nos ha parecido oportuno hacer esta presentación junto con ellos. Y luego los tres casos prácticos que están en esta dirección, los dos casos vinculados al subprograma Cultura de Europa Creativa y el caso de Horizon 2020. Hemos tenido también, nos ha interesado también dar esta hibridación, no solamente invitando a líderes, sino también invitando a socios, porque así queremos que la visión es más global, ¿no? No solamente bajo la perspectiva de un jefe de fila, sino también de aquellos que colaboran en la puesta en marcha de una iniciativa, pero no llevando un poco, digamos, la representación legal. ¿Y cuáles serán los temas que convocan en una jornada como la de hoy, en un congreso como el de Cultura y Ciudadanía? Pues como ha dicho Benito, los temas de innovación, los temas de ecología, los temas de inteligencia artificial y a ellos los representantes de la laboral, de CEMOS y de Angar se encargarán de poner blanco sobre negro lo que nosotros vamos a decir. En el caso de Rocío, ya simplemente, como ha dicho Benito, pues es la representante de lo que era, porque ahora ya nos contará ella que no va a seguir siendo así con esta terminología, el reto 6 del programa Horizon 2020 y tenemos mucha curiosidad y muchas ganas de que nos cuente qué es lo que va a pasar, porque sabemos que va a traer ideas fresquitas y nuevas sobre lo que va a ser el nuevo programa, que hasta donde sé se va a llamar Horizon Europa, y también nos va a dar algunos resultados de lo que ha sido todo el periodo 14-20, poniendo el énfasis, lógicamente, sobre los
proyectos españoles. En nuestro caso, pues simplemente, y luego paso rápidamente la palabra a Carolina, pues eso, somos una oficina de información, nos encargamos de este subprograma Cultura, y lo que podemos decir, y ahí voy a hacer un poco de poli bueno, es que efectivamente tenemos noticias muy, muy recientes que son bastante esperanzadoras y bastante reconfortantes. En lo que se refiere a la... ¿Vas pasando, Carolina? ¿La diapo? Sí. Eso es. En lo que se refiere, más, lo que se refiere al periodo que acabamos de terminar, bueno, pues tenemos toda nuestra información, la tenemos en nuestra página web, con estadísticas por sectores, por comunidades autónomas, pero sí que este momento y de la quizá la oportunidad de intervenir hoy aquí es que tanto Rocío como nosotros, como el resto de los programas europeos, estamos en un momento de cambio. Es decir, que acabamos el periodo 14-20 y estamos haciendo un poco el tantán de lo que va a ser el 21-27. Esto ha venido siendo modificado y ha sufrido muchos retrasos, como podéis imaginar, por lo que ha pasado, que ya no lo vamos a mencionar más veces. Y es verdad que sabíamos una serie de cosas que ahora vamos a ver muy rápido en una diapositiva, y luego, pues, las novedades, que es las que voy a dejar que cuente así muy deprisa Carolina. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que efectivamente vamos a tener un nuevo periodo. Ese nuevo periodo tenía una dotación económica que era una, y ahora os podemos decir que va a ser otra, y bastante, bastante voluminosa, así que enhorabuena en ese sentido. Y lo que sí que había en la diapo anterior es que en este intervalo ha habido medidas concretas que todos conocemos, el tema de los fondos de reactivación, que os animo a que estéis muy atentos de lo que va a pasar, porque los Estados miembros van a recibir unas ciertas cantidades que luego van a articular a través de sus ministerios. Entendemos que a sanidad, a educación van a tener una cierta preponderancia, pero también cultura, y hay que saber cómo van a articular esas convocatorias y cómo las van a gestionar. O sea, que ahí está al tanto. Y en nuestro caso, pues este nuevo marco financiero, y ahí sí que entramos un poco en sintonía con lo que ha ocurrido en estos fondos de reactivación, porque hablamos un poco del mismo lenguaje. Ya luego lo veremos muy deprisa, pues hablamos de Green Deal, hablamos de Blended Mobility, hablamos de temas de movilidad que son comunes, vamos, que atraviesan un poco también los fondos de reactivación. Esto ya muy, muy rápido, aquí está la galleta esa donde estaba toda la distribución del presupuesto global. De esa galleta había ese capítulo específico que era los cohesión y valores, y dentro de esos cohesión y valores estaba el capítulo 7, que es el que realmente nos afecta a nosotros, que llevamos los dos programas, el de cultura y el de ciudadanía. Y aquí están estas prioridades de la Comisión, que insisto, son las que son, transversales y que van a un poco a alimentar y a nutrir todo lo que va a ser el periodo 21-27. Y ahí entramos en temas de movilidad, perdón, en temas de ecología. Por eso es tan interesante que estos proyectos nos hablen de lo que va a ser crucial en el periodo 21-27. Es decir, que en cierta medida ellos ya se avanzaban a lo que iba a ocurrir, porque están hablando eso de innovación, de inteligencia artificial, de temas de ecología, de temas de nuevas tecnologías en el ámbito de las ICCs. Y bueno, básicamente es esto. Carol, te dejo la palabra para que hagas un poco tú la segunda parte y des las buenas nuevas, que son realmente las... Vale, seremos muy, muy breves porque sabemos que disponemos de poco tiempo. Simplemente, siguiendo con esas prioridades estratégicas, para que las tengáis muy presentes cuando vayáis a presentar una propuesta que necesita financiación europea, es tener también en cuenta lo que tiene previsto la nueva Agenda Europea para la Cultura en temas de cohesión y bienestar, que es un tema que enlaza también con el programa de Horizonte 2020, igualdad de género. O sea, hay una serie de temas transversales que van a estar presentes en todos los programas y otros específicos para la cultura, y ya en concreto Europa Creativa. Como anunciábamos antes, el Green Deal, el Pacto Verde, va a estar presente de manera transversal y hay muchas maneras de abordarlo. Nosotros, además, vamos a hacer una jornada específica para informaros sobre cómo se va a abordar este tema. El reto digital, siempre fue importante la adaptación al reto digital, pero ahora cobra una nueva preeminencia con este marco inesperado de la pandemia. Por supuesto, igualdad de género, inclusión social, la movilidad mixta,
y también temas relacionados con la capacidad de las organizaciones, su resiliencia y su flexibilidad a la hora de adaptarse a las diferentes circunstancias, también siempre desde la innovación técnica y social. Y, por supuesto, estaremos muy pendientes de las nuevas sinergias que se van a que se podrán producir con programas como Horizonte Europa, de los que el que os va a hablar Rocío Castrillo, Erasmus Plus o el relacionado con temas de ciudadanía europea. Y brevemente os queremos dar una noticia muy importante, aunque está todavía un poco en el aire, afecta también al programa Horizonte Europa de Rocío. Deciros que ayer se produjo, el pasado martes ha habido un gran avance y es que han llegado a un acuerdo entre Parlamento y Comisión, entre Parlamento Europeo y Consejo Europeo, de manera que se va a incrementar el presupuesto para el nuevo Europa Creativa con un total de 2.200 millones de euros. Acordaros que el anterior era 1.460. Estas son muy buenas noticias. Está pendiente de formalizarse, todavía no lo han firmado, y una vez que esto ocurra, después se aprobará el nuevo reglamento y saldrán inmediatamente después las convocatorias. Así que, bueno, estaremos muy pendientes y os recomendamos que os inscribáis a nuestra newsletter para estar informado, y en nuestras redes sociales también nos podéis seguir para estar informados de las novedades. Y nada más, dejamos ya paso a Rocío Castrillo, que os va, como decíamos, os va a comentar novedades muy interesantes también. ¿Queréis hacer primero preguntas a vuestra parte o hacemos un bloque? Tienes razón, sí. Estamos disponibles para alguna pregunta, o si queréis, si os va surgiendo, también se puede hacer el final. Simplemente una pequeña reflexión, porque veo que ahí hay dos minutitos muy rápido. Ponemos, lógicamente, el énfasis en el programa de cultura, porque es un poco lo que nos convoca, pero no olvidéis que llevamos también el programa de ciudadanía, ha salido ahí uno de los slides, en una de las diapos, y curiosamente, ahora Rocío quizá lo aclare, va a haber también muchos puntos en común con temas de ciudadanía. O sea que no dejemos de lado este otro programa, que es también de interés para los que estéis ahí, para los potenciales solicitantes, y hago una invitación ya a los ponentes que van a seguir en las presentaciones, que no desestimen este programa de ciudadanía, que es igualmente interesante, que tiene también una dotación económica que creemos que se va a incrementar, que entramos en un marco en el que vamos a manejar temas de violencia de género, en fin, una serie de conceptos que están en los medios y queremos que puede ser. Me callo y paso a Rocío. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos los organizadores que muy amablemente ofrecen este huequito para un programa de investigación que muchos de vosotros os preguntaréis, o incluso hace años cuando no trabajábamos tan conjuntamente, ¿qué hace un programa de investigación e innovación con un componente tecnológico marcado incorporándose en estas charlas? Y la realidad es que no es una definición correcta. El programa Horizonte 2020 en la actualidad y el programa Horizonte Europa, que empieza el año que viene, tiene un componente no solo tecnológico, sino también social. No es solo para la comunidad investigadora, sino también para otros muchos actores, como por ejemplo las industrias culturales y creativas, que hacen innovación, que innovan, crean valor, generan empleo, generan crecimiento. Y en este sentido sí que traigo una pequeña presentación, intentaré adaptarme al tiempo, que estoy acostumbrada a charlas un poquito más largas, no dudéis en decirme si me despisto y me pasé un poco de tiempo, daros unas pinceladas de lo que vamos a tener de oportunidades, un poco centrados en el sector cultural y creativo, en las industrias culturales y creativas, pero bueno, para que tengáis un poco una idea general de Horizonte Europa y de, en concreto, el área que yo llevo como representante nacional, el Cluster 2, que tiene este nombre, Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva, donde me imagino que por lo menos en el título os vais reconociendo. Bueno, una pincelada, una idea general de lo que es el cuadro del Plan de Recuperación para Europa, donde en un pequeño análisis que he hecho, las industrias culturales y creativas podrían encontrar oportunidades. El primero ya lo ha mencionado el ponente anterior, Augusto, REACT-EU, que además que ahora que es la continuación del dejarme recordar.
del CIAC, la iniciativa para el coronavirus, ahora vuelve a traer una ayuda que todavía está en definición, se publicará para el año que viene, a través de las políticas de cohesión, donde el sector cultural puede ser apoyado. Las políticas de cohesión en sentido amplio 2021-2027 también reconoce entre sus objetivos el potencial de la cultura y el turismo para generar crecimiento. Europa Creativa, os lo han presentado ahora mismo, me imagino, es el programa de referencia para todo el sector cultural por la financiación, que además, como mencionaban, estamos de enhorabuena a todos porque tiene un aumento de presupuesto y ahora un nuevo aumento hace 3 días en las últimas negociaciones. Otro programa, InvestEU, también más dedicado a infraestructuras, pero también puede encontrar espacio para lo que son infraestructuras de patrimonio cultural. Un programa nuevo también que inicia en breve, que es Digital Europe, el programa Digital Europe, que tiene una financiación muy, muy interesante y que tiene este objetivo de la transformación digital de Europa, donde los sectores culturales pueden encontrar espacio para apoyar esta transformación digital. Y por último, he dejado el que está más cerca de mi corazón para el final, Horizonte Europa, que tiene, veréis, distintas oportunidades para el sector cultural y creativo. Me voy a centrar en este, como no puede ser de otra manera. Como os han mencionado antes, justo damos el salto. Este es el último año de Horizonte 2020, que se llamaba así, para el periodo 2014-2020. Me voy a detener muy poco en él, básicamente hago una mención al final sobre resultados, porque lo cierto es que aunque estemos en 2020, todas las convocatorias están cerradas actualmente, ya todos los ojos están puestos en las próximas oportunidades Horizonte Europa. Esta es la estructura general de Horizonte Europa que va para el periodo 2021-2027, como es todo el marco financiero plurianual de la Comisión de la Unión Europea. Para los que conocíais Horizonte 2020, tiene una estructura muy, muy similar. Hay una evolución, lo que llamaba el comisario una evolución y no una revolución. Se fundamenta en 3 pilares. Uno de ciencia excelente, otro de Europa innovadora, digamos con todas las partes, lo que es el Consejo Europeo de Investigación, donde hay una investigación, una innovación muy cercana a mercado, y un pilar 2 intermedio donde se diseñan clusters, se diseñan áreas de trabajo con un reto, con retos sociales, con un objetivo final de solventar retos para la sociedad. En este sentido, traducimos de alguna manera lo que es el concepto de retos que teníamos en Horizonte Europa, en Horizonte 2020, hacia el concepto de clusters, con este objetivo también de englobar problemas desde un punto de vista muy multidisciplinar. Hay otro pilar transversal donde no me voy a detener, pero que básicamente tiene una financiación mucho menor y se concentra en fortalecer el propio sistema de investigación e innovación europea. Dentro de todo este Horizonte Europa, podemos encontrar, bajo mi punto de vista, oportunidades de financiación para las industrias creativas en 4 líneas. Dentro del pilar 1, ciencia excelente, hay un programa de movilidad de investigadores, María Skłodowska-Curie, donde hay intercambios con el sector privado. O sea, son intercambios de personal con el sector privado y bueno, pues, a través de estas líneas podríamos encontrar financiación, aunque a priori no tienen ninguna definición temática. Es decir, se compite con cualquier otra línea de conocimiento. Dentro del pilar 2, digamos la línea que donde se puede encontrar una mayor cercanía para el sector cultural y creativo es la sobre la que soy responsable, como os decía, el clúster 2, cultura, creatividad y sociedad inclusiva. Como voy a ir un poco más en detalle después, me lo salto para hablaros mínimamente de los otros dos. El clúster 4 es el tema de digital, industria y espacio, donde para los que venís trabajando en estas líneas, por ejemplo, donde se recoge la investigación que se estaba realizando en el área de TIC, en el área de ICT, y en años anteriores habéis encontrado oportunidades para generación, sobre todo para las industrias creativas, generación de contenidos con herramientas TIC. Y luego una línea que es también relativamente novedosa y está en desarrollo, el Instituto Europeo de Investigación está trabajando ahora en el desarrollo
de una KIC, que eso es una, son hubs de conocimiento, sobre el área de culturas e industrias creativas. Esto todavía no ha salido. El mismo Instituto Europeo de Investigación tiene distintos KICs, que son un formato sobre el que trabajan, uno en medio ambiente, otro en energía, no voy a recordar todos los temas que tiene, y ahora está diseñando precisamente este área de industrias culturales y creativas, con lo cual dentro de, en breve, será también una oportunidad importante. Centrándome en cultura, creatividad y sociedad inclusiva, dentro de este programa vamos a tener tres líneas de investigación bajo las cuales saldrán las convocatorias específicas. La primera, democracia y gobernanza, que también de alguna manera es cercano con otras líneas que tratáis estos días en la conferencia. Una segunda, transformaciones sociales y económicas. Y una última, cultura, patrimonio cultural y creatividad, que es la que a priori voy a desarrollar en esta presentación, si bien es verdad que las otras pueden tener interés para vosotros. 10 minutos no da para todo. Tiene una financiación para todo el programa de estos 1.250 millones. La nueva financiación no ha entrado. La nueva financiación que decía Carolina, que se hizo hace 3 días, todavía hay que hacer el reparto interno dentro de Horizonte Europa. Bueno, voy a ir muy rápido para que veáis cómo las orientaciones generales desarrollan el tema de patrimonio cultural y cómo básicamente para el que tenga interés un gran objetivo general se va integrando dentro de una agenda y acaba dando lugar a las convocatorias específicas que esperemos en 2021-22. Os lo dejo básicamente para información, para que podáis ir leyendo y también para que, en el caso de que queráis presentar una propuesta, entendamos de dónde vienen las convocatorias. Todas las convocatorias a nivel europeo dentro de Horizonte Europa responden a un problema político, a un reto político, y es importante identificarlos para hacer una propuesta que pues, esté alineada con los objetivos. Y ya sí llego a esta transparencia, que aunque como sabéis todavía las negociaciones que estamos teniendo para las convocatorias de 2021 y 2022 no son públicas, no digamos negociaciones internas, sí podemos ver, y además os dejo hasta el logo de la comisión para que veáis que no me salto la confidencialidad, los temas que se esperan incluir en estas primeras convocatorias de Horizonte Europa dentro de Cluster 2. Tema de tecnologías verdes, digitales, prácticas innovadoras para las industrias culturales y creativas, temas para museos e instituciones culturales. Bueno, pues ahí os lo dejo un poco para información, no me quiero extender aquí, pero en cualquier caso, preguntas sin problema. Y también os traigo un par de ideas que son pinchables de proyectos que se han financiado hasta ahora. Cómo ha venido hasta la fecha trabajándose desde la investigación y la innovación los objetivos, por ejemplo, de la Agenda para la Cultura de 2018, que va para 2019-2021. Veréis los distintos puntos y proyectos que se han financiado. Aquí me podría extender muchísimo porque son proyectos muy, muy bonitos, pero tenéis la oportunidad de hacerlo si os interesa. Más información para el que quiera conocer los proyectos que se han financiado hasta ahora, que en muchos casos son muy cercanos a áreas, he seleccionado las áreas que son más cercanas a las industrias culturales y creativas, con mucha de su participación. Luego veréis una ponencia, un ejemplo de un proyecto financiado. Y acabar básicamente la presentación con esta idea de que las industrias culturales y creativas tienen un potencial enorme, ya tienen un peso muy importante sobre el PIB europeo, sobre la creación de empleo, y además está siendo cada vez más valorado. En este caso, no sé si conocéis las estrategias de especialización inteligente que hacen las regiones. En estas últimas elecciones, más de 70 regiones de la UE han elegido las industrias culturales y creativas como una de las áreas que quieren priorizar para su crecimiento regional y empleo local. Lo voy a dejar aquí porque 10 minutos pasan muy rápido y ya me he pasado, y encantada, abierta a todas las preguntas que queráis hacer. Gracias. Creo que se ha dejado mudos. Sí, quizá como no nos está llegando ninguna, no nos están avisando desde dirección, quizás mejor seguir, ¿verdad? Y las que entren las abordamos al final, ¿os parece? Sí. A gusto.
Sí, ¿no? Ya vamos con la secuencia de los proyectos tal y como está diseñada, ¿no? En principio. Sí. El primero creo que por programa sería Luis Nocenta, ¿verdad? Luis Cangar lo conoce muy bien desde hace mucho tiempo. Tiene una trayectoria bastante exitosa. A ver qué nos cuentas. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí. Gracias, Augusto y Carolina, por contar siempre con Angar, por vuestra complicidad. En fin, no puedo dejar de decir que vaya tristeza no poder estar ahí físicamente juntos. Es un rollo estar aquí mirando a webcams, pero ¿qué le vamos a hacer, ¿no? Es decir, bueno seguir trabajando. En fin, un placer estar aquí compartiendo con vosotros. Soy Luis Nacenta, como os comentaba la Carolina, director de Angar en Barcelona. Y os voy a hablar del proyecto BioFriction, que es un proyecto de la convocatoria Europa Creativa, que en este momento está en su ecuador. Es un proyecto de 2 años y ahora recién, en octubre, cumplimos el primer año del proyecto. BioFriction es un proyecto dedicado a la investigación del espacio híbrido entre el arte y las biotecnologías. Y explora ese espacio híbrido, aspira a generar ese espacio híbrido o a contribuir a su generación mediante las prácticas artísticas con biomateriales, ¿no? Ese es el centro de la actividad del proyecto. Es decir, que en base a ese trabajo artístico, en BioFriction, aspiramos a crear un espacio que es de colaboración, pero también de fricción, de ahí el nombre del proyecto, entre artistas, comisarios, científicos y también agentes culturales y educativos. La condición primera de posibilidad de este espacio híbrido, su primera concreción, es una red de biolabs a lo largo de Europa. Es decir, nuestro proyecto es un proyecto de movilidad transnacional, lo cual, como os podéis imaginar, ha supuesto un problema en esta situación. Luego, en situación de la pandemia, luego os haré un par de comentarios si me da tiempo sobre ello. Pero básicamente consiste en eso, en poner en comunicación, en conexión, distintos biolabs, distintos laboratorios de biología trabajada desde el punto de vista del arte y para el arte, en distintos puntos de Europa y, sobre todo, poner en conexión las distintas comunidades creativas y de investigación que se congregan en esos laboratorios, que son, en todos los casos, también comunidades híbridas que congregan tanto a artistas como a científicos. El consorcio del proyecto, que es importante porque dice mucho del proyecto, está formado por Angar, que es en Barcelona, que es, como sabéis, que es la institución que coordina el proyecto, conjuntamente con Kersnikova en Ljubljana, con BioArt Society en Helsinki y con Cultivamos Cultura en Lisboa. No quiero dejar de mencionar los Associated Partners, que son un elemento muy importante, igual no tan relevante a la hora de aplicar al proyecto, pero que son muy relevantes en la actividad. Nosotros tenemos como Associated Partners, por ejemplo, a Entrepôt, con su nuevo laboratorio Ursulab en Bourges, en Francia. También al IRB, al Instituto de Recerca Biomédica de Barcelona, que nos está ayudando muchísimo en tanto que institución, diríamos, científica fuerte en el campo de la biología, nos está ayudando muchísimo. Y también tenemos, de cara a la difusión, a Associated Partners como son Armas-D, que en ese sentido también es una colaboración muy positiva. Dejadme que os explique el marco, porque estas cosas son importantes. O como os decía, este proyecto es de la convocatoria Europa Creativa, es un proyecto de 2 años que estamos en el Ecuador. El marco presupuestario son proyectos a grandes números de 300.000 euros de presupuesto, de los cuales, como sabéis, el 60%, es decir, unos 200.000, son la subvención propiamente, y el 40% restante son la parte que el consorcio tiene que recabar o aportar en tanto que cofinanciación, ¿eh? Como sabéis, luego es una parte muy importante de cara a la gestión del proyecto. En cuanto al equipo de trabajo del proyecto, esto también es algo que dice mucho de cómo es BioFriction.
Desde la concepción del proyecto y ahora desde su dirección en su implementación, Hangar invitó a una investigadora independiente, a la doctora Laura Benítez, para concebir y liderar el proyecto. Esto ha sido un modelo del que estamos muy contentos y que funciona muy bien, porque cuando un proyecto se plantea desde cierta radicalidad política, la institución artística que lo hace posible siempre se ve, o tiene que verse, si plantea el proyecto en serio, hasta cierto punto puesta en tensión o puesta en juego. Y una de las maneras interesantes de hacer eso es creando este tipo de simbiosis con la figura de la investigación independiente, de la investigación, diríamos, no adscrita a una universidad, a un centro. Estamos muy contentos de ese modelo, está funcionando muy bien y es un modelo en el que ese ámbito de la investigación independiente y, por otro lado, el de la investigación artística crecen y se refuerzan conjuntamente. Voy a entrar directamente a las preguntas que nos planteabais antes de que se me termine el tiempo. Nos planteabais, cuando nos invitasteis a esta presentación, en el apartado de retos, ¿no? Nos decíais, ¿cómo se diseña y construye un proyecto cultural que, además de contar con varios socios europeos, implica a profesiones y disciplinas tan dispares, ¿no? Aquí es una cuestión muy relevante en relación a BioFriction. Sobre esto, sobre todo, os podemos aportar dos cosas que espero que os puedan ser útiles para vuestros proyectos. En primer lugar, el tema de la hibridación. Esto es fundamental en nuestro proyecto. ¿Cómo lo afrontamos? No hay ni una sola acción en BioFriction, es decir, hacemos charlas, hacemos residencias artísticas, hacemos workshops. No hay ni una sola de esas acciones que se sitúe de manera confortable dentro de un marco disciplinar cerrado y bien definido. Eso no ocurre nunca en BioFriction. Todas las acciones de BioFriction, todas, están afectadas o tienen que ver por lo menos con tres campos de acción: el campo artístico, el campo científico y el campo político. Y la manera de gestionar eso o de hacer eso posible es que eso, en cierto modo, esté desde el principio. Es decir, eso está en el planteamiento del proyecto, en la aplicación. El proyecto que presentamos era muy claro en este sentido y está como condición de posibilidad de todo lo que ocurre. Es decir, cuando un científico se incorpora a una de nuestras actividades, cuando un artista se incorpora a una de nuestras actividades, ya sabe que está entrando en ese campo de colaboración y de fricción. Es decir, en cierto modo podríamos decir que aplicamos esta técnica matemática que se llama, consiste en llamar al problema solución. Es decir, tenemos un problema, bien, vamos a convertir este problema en el asunto que tenemos entre manos, o podría citar el título muy famoso de Donna Haraway, The Staying with the Trouble. Es decir, que hacemos de esa misma hibridación el asunto mismo y el lugar en el que nos paramos a trabajar. Eso es un elemento fundamental y que afecta a todos los aspectos del proyecto. Otro aspecto importante que os puedo aportar es la idea de cómo se diseña el proyecto. Y aquí creo que desde BioFriction, desde un punto de vista muy concreto, muy situado, os podemos compartir nuestra experiencia en el equilibrio entre el liderazgo y la colaboración. Un proyecto como BioFriction solo tiene sentido como proyecto de colaboración, porque, conforme a lo que os decía antes, el proyecto no tendría sentido si no estuviera abierto a la discusión colectiva permanente. Entonces, a la pregunta de, ¿no?, cómo se diseña y construye un proyecto, ahí en el día a día, ¿no?, en las reuniones de trabajo, tenemos un equilibrio interesante entre el liderazgo de Hangar y el liderazgo de la doctora Laura Benítez y del equipo de Hangar como personas de la institución líder, coordinadora, con el feedback de los partners. Eso es un equilibrio muy difícil y muy importante. Si pretendes que todo sea un proceso dialogado, y más ahora que estamos forzados a hacer todo online, se genera una fatiga que es contraproducente. Si entras en un liderazgo fuertísimo de vamos a hacer esto, vamos a hacer algo, sencillamente desvirtúas el proyecto. Entonces, vamos aprendiendo al cabo del primer año a evaluar muy bien ciertas cosas que tenemos que dar pautadas
combinadas con ciertas cosas respecto a las cuales tenemos que abrir la discusión. Ya estoy agotando el tiempo, solo quisiera apuntar en estos últimos 30 segundos una cuestión importante que refuerza esto que decía ahora, que es la cuestión de la comunicación entre los partners. Eso es fundamental. Y más ahora que lo hacemos online. Es muy importante establecer reuniones periódicas que no se tienen que poner en la agenda, sino que ya están agendadas por defecto, de repaso, puesta en común, continua, de en qué punto estamos del proyecto y cómo vamos a seguir. Lo dejo aquí por ahora, que he agotado el tiempo. Muchas gracias por vuestra atención y quedo disponible si luego hay preguntas. Gracias. Bien, creo que... Bueno, nos han dado una pregunta para Rocío, que si os parece la respondemos al final. Y de momento parece que para ellos no ha entrado ninguna, pero damos paso a la siguiente. Si os parece, seguimos por el segundo proyecto de Europa Creativa y ya después, por último, damos paso a Felipe con el proyecto de Horizonte 20. Y al final abordaremos todas las preguntas que vayan entrando. Gracias. Se me ha olvidado decir el orden. Bueno, para hablar del proyecto de European Artificial Intelligence tenemos a las dos fundaciones, así que, bueno, si os parece, por poner directamente a alguien primero, damos paso a Lucía García y después a Mariano Salvador. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Buenos días. Espero que todos y todas estéis bien y, sobre todo, con ánimo. Gracias a la Oficina de Europa Creativa por dar voz y visibilidad una vez más a nuestros proyectos europeos, los cuales han significado un salto cualitativo muy importante para Laboral, porque nos ha permitido consolidarnos como dentro del circuito europeo e internacional, y en gran medida también nos ha servido para paliar las grandes dificultades de financiación que a lo largo de los años venimos sufriendo las instituciones culturales en España. Bien, el Laboratorio Europeo de Arte e Inteligencia Artificial pretende acercar temas científicos y tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial a la ciudadanía en general y en particular al público del arte. ¿El objetivo cuál es? Pues el de contribuir a una sociedad más crítica y reflexiva. El proyecto se centra más allá de los aspectos tecnológicos y económicos en profundizar en aspectos que tienen que ver con lo cultural, con lo social, con lo filosófico. Y es un proyecto de cooperación transnacional de gran escala, donde estamos 13 operadores culturales como socios, pero además hay miembros asociados, colaboradores esenciales, que son instituciones científicas. Con respecto a nuestra participación, nosotros somos un socio, el líder es Ars Electrónica, desde Linz, en Austria, pero también está ahora hablará mi compañero Mariano Salvador en representación de Topía, también de la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, y están otras instituciones como puedan ser el Centro Cultural Onassis en Atenas, o Science Gallery en Dublín, o la Wax Society en Ámsterdam, bueno, por citar algunos. El proyecto, como os decía, pone el foco en las expectativas y en los miedos que asociamos a la inteligencia artificial futura. Y el proyecto se concreta en actividades que tienen formatos expositivos, talleres, conferencias, charlas, conciertos y, muy importante, también residencias artísticas, residencias de investigación y producción, que lo que pretenden es fomentar ese trabajo interdisciplinar entre el arte y la ciencia. Este proyecto tiene como antecedente otro proyecto cofinanciado por Europa Creativa, que era la Red Europea de Arte Digital y Ciencia, también un proyecto de cooperación transnacional de gran escala, y esta experiencia previa no solo consolida el actual partenariado, de donde el 90% de los socios actuales procedemos, sino que también favorece y facilita el haber podido testar un enfoque y el haber identificado como un nicho de enorme interés como es la inteligencia artificial.
En cuanto a la colaboración arte-ciencia, también nos hemos permitido realizar algunos ensayos y experiencias previas. En la red anterior hemos colaborado muy estrechamente con el Observatorio Europeo Austral en Chile, por ejemplo, donde se desarrollaron varias residencias artísticas, en concreto una artista emergente chilena, María Edwards, que durante meses colaboró con los astrónomos del observatorio. Hemos colaborado con la Agencia Espacial Europea, con el CERN, con el Fraunhofer Institute y siempre sobre la base de proyectos concretos artísticos donde se producía un intercambio entre artistas y científicos. Recientemente, ya dentro de del proyecto europeo de Laboratorio de Arte Digital y perdón, de Arte e Inteligencia Artificial, hemos colaborado con otras instituciones científicas, con un grupo de investigación en neurociencia muy importante que está en la Universidad Nacional 3 de Febrero de Buenos Aires y próximamente hay establecida también una residencia de investigación y producción con el Edinburgh Futures Institute. Todos estos centros de investigación que se asocian a este tipo de proyectos con socios fundamentalmente de carácter cultural, si bien son tienen un perfil híbrido, están abriendo espacios de residencias y diálogo con los artistas y no lo hacen por amor al arte, lo hacen porque realmente saben que se dan momentos de conexión y de inspiración productiva en ambas direcciones, ¿no? Y bien, también es sabido que los artistas que trabajan con inteligencia artificial algunos tienen una gran reputación por haber aportado enfoques valiosos para la industria. Nosotros en la convocatoria, en la redacción del proyecto, hicimos algunas referencias a colaboraciones concretas y cito tres, la de Memo Acten con Microsoft o Mario Klinsmann con Google Arts and Culture o Douglas Eck con Google Brain. Y algunos de estos artistas están participando en nuestras actividades, en concreto Laboral inaugura una exposición el próximo día 27, el 27 de este mes, en unos días, y os invito a todos a que la visitéis. Tendrá que ser de forma virtual, para ello hemos desarrollado una plataforma en un entorno 3D multiusuario a partir de un motor de videojuegos, así que os invito a que os suméis a la experiencia, ¿no? El programa Europa Creativa para nosotros ofrecía y ofrece siempre una posición única porque nos permite abordar algo como la inteligencia artificial, pero hacerlo de una forma holística. Podemos reunir a gente de diferentes ámbitos y hacerlo de una manera que la tecnología no esté abordada desde la perspectiva científica o económica, sino más bien esté abordada desde el arte y con un prisma creativo y crítico. Y esto yo creo que es algo que ya está bien entendido por Europa, que la participación de la ciudadanía y la participación de los diferentes ámbitos en todas las fases del ciclo de innovación siempre creo que van a permitir que la tecnología sea más relevante y que se mejore su aceptación. De esa manera es como hemos concebido este proyecto de Laboratorio Europeo de Arte e Inteligencia Artificial, como un espacio de reflexión, de debate y una manera de buscar conexiones entre arte, humanidades y ciencia que nos permita afrontar los retos que tenemos por delante como sociedad. No cabe duda que vivimos en un mundo imperfecto y eso implica que los datos que nosotros introducimos en las máquinas de forma sistemática, lo que se conoce como el machine learning, pues determine que los resultados sigan siendo imperfectos y que arrastren sesgos. Ahí podemos hablar de cuestiones como el tema de género. Hay proyectos artísticos muy interesantes como pueda ser el de Caroline Sinders, que se llama Feminist Dataset, donde la artista norteamericana lo que hace es proponer acciones ciudadanas para corregir estos datos a través de las redes sociales. Disculpa, Lucía, sí. Tenemos muy poquito tiempo. Si puedes sacarme de que tenemos que dar paso a Mariano.
Termino ya. Decía que esto redunda en que estos datos de extremo valor, que al final están determinando el desarrollo de políticas, etcétera, es algo que entendemos que a lo que tenemos que contribuir desde el arte. Entonces, si el arte llega a la tecnología, creo que va a ser mejor para todos en general, ¿no? Nada más. Paso la palabra a mi compañero y socio de Topía, Mariano, para que os cuente algunos proyectos de colaboración que hemos tenido entre todos los socios, en concreto entre Laboral y Topía, y que nos han dado muchas satisfacciones profesionales y también personales. Muchas gracias. Vale, pues ya. Pues gracias, Lucía. Bueno, antes que nada, pues es un placer compartir esta presentación con todos vosotros y vosotras aquí en el Congreso de Cultura y Ciudadanía. Y también quiero agradecer a la Fundación Zaragoza del Conocimiento y a Etopía Centro de Tecnología que me hayan pedido compartir esta charla con vosotros, porque tengo que aclarar que desde enero de este año ya no estoy vinculado profesionalmente a estas instituciones, pero sí que es verdad, como comentaba Lucía, que en los pasados años estuve involucrado en la anterior red que ha comentado de arte digital y ciencia, y pusimos en marcha el Laboratorio de Inteligencia Artificial y Arte. Así que por mí encantado en contar un poco mi experiencia personal trabajando en esta red europea. Viendo súper rápido, porque vemos que vamos con el tiempo muy pillado. Nosotros desde la Fundación, cuando comenzamos la red de Laboratorio de Inteligencia Artificial y Arte, teníamos muy claro que queríamos desarrollar este proyecto en tres líneas. Empezar el primer año con una fase de concienciación, de conocimiento, sobre qué era la inteligencia artificial. Y en esta idea de definición de qué es la inteligencia artificial, para acercar al mayor número de público posible, que fuese ese enfoque multidisciplinar, híbrido, que nos pudiera dar esa visión panorámica desde este fenómeno que va a dirigir de alguna manera, entre comillas, nuestras vidas los próximos años. Y nosotros ya teníamos desarrollando en la Fundación un proyecto todos los veranos que se llamaba la Escuela de Verano, que era un encuentro pues, dedicado a alumnos universitarios, pero también abierto a personas de diferentes perfiles profesionales, académicos, incluso artísticos, interesados en las tecnologías creativas, para observar el fenómeno de la creación tecnológica de una manera crítica. Entonces, a nosotros nos pareció que el año pasado, en 2019, esta escuela de verano la podíamos vincular a la inteligencia artificial y, precisamente, por esta interdisciplinaridad, este entrelazamiento de conocimientos que se requieren para abordar un fenómeno tan complejo como la inteligencia artificial, le titulamos esta escuela de verano como conocimientos híbridos. Fue una semana de talleres, conferencias abordando el fenómeno de la inteligencia artificial, y lo importante del taller, yo creo que desde esta semana de conferencias y talleres, fue que todo desembocó en una sesión final, en un taller participativo en que toda la gente que estuvo adscrita a este proyecto, pues pudimos establecer como cinco puntos básicos, pudimos poner negro sobre blanco, a modo de una declaración que llamamos la declaración de Zaragoza, a modo de una visión, pues a modo de una plasmación de lo que podría ser como una inteligencia colectiva puede desarrollar una inteligencia artificial socialmente guiada, ¿no? No queríamos caer, no pretendíamos, era una declaración modesta, no pretendíamos sustituir las visiones o manifiestos de expertos que ya se podían producir en ciudades como en Barcelona o en Copenhague, pero tampoco queríamos caer en los lugares comunes de los manuales de buenas prácticas de las empresas que se dedican a la inteligencia artificial. Y en este sentido, pues fue muy interesante cómo desde la sociedad civil, desde todas las personas que participaron en este taller, pues una vez que habían comprendido los mecanismos de funcionamiento de la inteligencia artificial, pues cómo se apuntaron pues ideas como las grandes implicaciones medioambientales energéticas que requiere la inteligencia artificial. Se apeló a partes complejas que quizás la ciudadanía debería comprender más sobre el funcionamiento de estas IAs, como son pues la trazabilidad y testabilidad en el desarrollo de resultados muy complejos, que creo que como decía Lucía, pues no evitan sesgos, no evitan malfuncionamientos a la hora de producir resultados. Y se subrayó, por ejemplo, una de las partes que se quería hablar ahora en esta ponencia sobre la necesidad de que haya
de que haya equipos multidisciplinares e interdisciplinares que integren conocimientos humanísticos y tecnocientíficos a la hora de desarrollar estas tecnologías. En fin, cualquier persona, bueno, ahora si podéis ir a, si estáis interesados en profundizar más sobre la declaración de Zaragoza, podéis teclear en Google Declaración de Zaragoza, Fundación Zaragoza del Conocimiento o Etopía, o en DuckDuckGo, yo creo que tendréis más información, y si no, encantados desde la Fundación en daros más información al respecto. Mencionar que el taller, este taller sobre la declaración de Zaragoza, estuvo coordinado por la profesora de informática de la Universidad Complutense de Madrid, Sara Román Navarro, y que todo el seminario, toda la escuela de verano de conocimientos híbridos estuvo dirigido por el profesor de informática y sistemas de la Universidad de Zaragoza, Manuel González Bedía. Y para nosotros era un reto, una de las preguntas también que se nos hacía para participar en esta ponencia es los retos, que es romper las barreras del ámbito académico, que se vea que desde el ámbito académico los centros culturales pueden jugar un papel importante en, como espacios de producción de contenidos, y yo creo que con este proyecto de la Escuela de Diálogo de Ciencias y Vidos lo conseguimos. Apuntar que ahora mismo la red se encuentra, que a finales de 2019 iniciamos un nuevo proceso en la red, que ahora mismo se lanzaron unas residencias artísticas, y todas estas residencias artísticas en 2020, yo ya no estoy dentro de la fundación, pero sé que bueno, pues se han realizado de manera remota por el tema de la pandemia, pero bueno, todo va a materializar en una exposición que se va a inaugurar el próximo 20 de enero hasta el 5 de mayo, que se va a llamar Visionarias, y que es una exposición comisariada por una especialista en arte y cultura digital, Blanca Pérez Ferrer, que va a abordar cómo ven las máquinas y también van a plantear que nos preguntemos sobre la naturaleza de la inteligencia artificial desde una manera multidisciplinar. Y nada más, sí, ya simplemente, pues eso, uh-huh. Si alguien va a ser más tarde, si acaso, encantado de responder cualquier pregunta. Sí, las abordamos al final, que nos van entrando. Damos paso a Felipe Gil con su proyecto de Horizonte 2020 sobre cómo abordar el cambio climático desde perspectivas o prácticas artísticas y creativas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y bueno, sobre todo el reconocimiento de que muchas veces se habla de financiación europea y se piensa que es un animal mitológico que no está formado por personas, que se parten la cara y dan todo su esfuerzo y energía para que los recursos intenten llegar a los lugares necesarios. Con lo cual, muchas gracias por la invitación, pero gracias también por vuestro trabajo incansable en ese sentido. Yo voy a compartir una brevísima presentación. Voy a intentar ser rápido, sé que estamos ajustados de tiempo. CEMOS98 es una organización pequeñita que está ubicada en Sevilla, que tiene 22 años de vida, y que básicamente se dedica a lo que llamamos mediación para el cambio social, tratando de unir lo cultural con lo político, ¿no? Actualmente estamos en otra Horizonte 2020 que está a punto de terminar, que se llama Némesis, que es sobre innovación social en contextos educativos. Y simplemente por mencionar otros dos referentes de nuestro trabajo a escala europea, trabajamos muy estrechamente en España con la Fundación Carazo, que es una fundación franco-española. Tenemos dos proyectos con ellos, una red de arte y escuela, y con Comitente, que es un proyecto para redefinir un poco la idea de mecenazgo. Y luego trabajamos mucho, llevamos 10 años trabajando, con la European Cultural Foundation, ¿no? Con quienes ahora tenemos dos proyectos, una Europa Creativa sobre solidaridad y cultura, y un proyecto sobre nuevos medios y derecho a la ciudad con gente joven. El proyecto que vamos a presentar hoy es el de Creatures, que básicamente, como ha dicho Carolina, trata de reflexionar sobre cómo las prácticas artísticas y culturales pueden ayudarnos a diseñar futuros más sostenibles desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista social. Es un proyecto que empezó en enero de este año, que como os podréis imaginar ha sufrido varias mutaciones a partir del mes de marzo por el coronavirus, y que se extiende durante 3 años y que tiene un total de 11 partners. La idea fundamental, el punto de partida, es algo que creo que compartimos casi todas y todos aquí, y es que hay veces que no se le da el valor social a las prácticas artísticas y culturales, y qué capacidad tienen transformadora con respecto a muchísimas cuestiones de carácter social o político, ¿no? Curiosamente coincidimos con uno de los partners que ha mencionado Lluís, con Kersnikova,
Pero bueno, la red es muy interesante porque hay tres universidades, la Universidad de Aalto, que coordina desde Finlandia, la de Sussex, en Reino Unido, y la de Utrecht. Y luego el RMIT, que está en Australia, pero tiene una delegación en Europa. Y digamos que estas entidades más vinculadas a la investigación académica están arropando a quienes estamos más en el lado de las prácticas artísticas y tratamos de pues diseñar una serie de dispositivos que podamos ver qué potencia transformadora o de imaginación tiene eso con respecto al futuro, ¿no? Bueno, el proyecto tiene una parte de observación de estas prácticas y una parte más de laboratorio, donde desarrollamos cada uno de estos experimentos, que es como los hemos llamado, y como prácticamente acaba de echar a andar, pues nos encontramos en ese proceso de redefinición de cómo adaptar al contexto actual las prácticas artísticas para que sigan teniendo sentido. Nuestro papel básicamente es aportar dos prácticas, una que es el Hackcamp, que es un formato de encuentro y prototipado que llevamos desarrollando varios años, que básicamente va precisamente a juntar a personas de diferentes disciplinas, no exclusivamente vinculadas a la cultura, pero también a la investigación, a los movimientos sociales, a los medios de comunicación o a instituciones educativas, y ponerlas a trabajar juntas en un reto durante varios días para generar un prototipo de código abierto. Y luego tenemos un juego de mesa, que es como una especie de anti-monopoly, que es el Commons Poly, que versa un poco sobre la idea de cómo los bienes comunes pueden suponer una vía posible para seguir reforzando un poco lo público y las instituciones públicas y luchar contra procesos de privatización salvaje de carácter neoliberal. Entonces, bueno, sobre las preguntas que nos habéis planteado, muy, muy brevemente yo quería compartir 10 aprendizajes que son específicos del proyecto, pero que recogen un poco en nuestra experiencia a escala europea. La primera, y no está de más decirlo, que en muchas ocasiones los discursos que conllevan innovación, creatividad y emprendizaje, desgraciadamente se sostienen sobre la precariedad de organizaciones pequeñas. Entonces es un tema que no está de más recordarlo porque incluso cuando a veces hacia afuera participar en un proyecto europeo pueda dar la impresión de sostenibilidad, en muchos casos hay muchísimas organizaciones y entidades como la nuestra que están lidiando continuamente con la sostenibilidad. El segundo es defender la idea de que la cultura puede ser un elemento de transformación social, y creo que esto queda cada vez más presente en la naturaleza de la financiación pública europea, lo cual es una gran noticia, donde lo social no se concibe simplemente como un sector, sino como un terreno de juego entre diferentes disciplinas y ámbitos. Lo tercero, muy vinculado a esto, es sigue pasando que hay veces que la cultura se utiliza en los discursos políticos, sobre todo, y partidistas, como un recurso, como un número que aporta algo a un determinado PIB y no como un derecho de la ciudadanía. Esta también es evidente para quien hace proyectos, está en ellos, pero construir una red muchas veces europea no es simplemente hacer un proyecto, y tejer relaciones es algo que cuesta tiempo, esfuerzo y energía, ¿no? Luego, esta puedo asegurar que tiene una referencia absolutamente personal, y es que hay veces que cuando entramos y empezamos a trabajar a escala europea, nuestra gran obsesión era no hablamos bien inglés, con lo cual no nos vamos a hacer entender y no somos, digamos, un partner válido. Y con el tiempo nos hemos dado cuenta de que, por supuesto, hay que saber expresarse, pero el valor de los contenidos es mucho más importante, ¿no? Reivindicar la financiación que apoye procesos y no solo proyectos y resultados, creo que es algo que también va pasando poco a poco cada vez más, aunque es difícil en los procesos de evaluación, pero se está dando cada vez más peso a esa cuestión. Compartir metodologías y conocimientos hacia afuera es lo que más hacemos para poder seguir trabajando en lo local. Muchas veces hay gente que no ha participado en proyectos europeos, que piensa que un proyecto europeo es algo que se hace como hacia afuera y que no incide en el territorio. Y en muchos de nuestros proyectos la clave está en poder seguir trabajando en lo local, entendiendo lo local no solo como Sevilla, sino como el Estado español, y compartir metodologías con proyectos similares al nuestro en otros puntos de Europa. Tener la paciencia de entender contextos ajenos, esto es fundamental. Muchas veces hemos encontrado, desde el paternalismo que se aplica por parte de socios que están en países que se consideran más desarrollados, como pueda ser Reino Unido, pero también pasa a veces desde España, que hay un partner que está en Europa del Este y se imprime, digamos, esta idea
paternalista y colonial de considerarlos como subordinados, y esto hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Los entramados colectivos de la financiación están formados por personas, esto es justo lo que decía al principio, y incluso si son instituciones públicas, pues hay personas dentro. Y por último, y para terminar, que el humor es algo muy importante y muy, muy serio, valga la paradoja, en los proyectos europeos. Así que muchas gracias. Muchas gracias a Felipe y a todos los representantes de los proyectos invitados por compartir vuestras experiencias. Nos han llegado de momento dos preguntas y como disponemos de unos 8-7 minutos, vamos a resolverlas. Mirad, la primera es para Rocío. Dale en voz alta. Hemos visto programas presentes y futuros para financiación de proyectos, pero ¿sería posible financiar los propios espacios creativos? Es decir, el espacio, la infraestructura, ya que al fin y al cabo es un proyecto en sí mismo. Solo una cosa, aprovecho para decir que Europa Creativa no financia la construcción y la remodelación de infraestructuras y equipamientos culturales y probablemente tampoco lo haga en el futuro, pero vamos a ver respecto a Horizonte 2020 cómo sería. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, dejadme empezar por agradecer a todos los ponentes que han hecho las presentaciones de proyectos, porque sin duda es lo más enriquecedor de ver realmente cómo funciona un proyecto por dentro y que pues, buenas prácticas que animen a los grupos a participar. Las infraestructuras en sí mismo, a ver, no son normalmente objeto de financiación en el programa de investigación e innovación Horizonte 2020. Si bien tenemos un programa dentro de la estructura que se llama, dentro de todos, al igual que estaba Cluster 2, uno de los 17 es de infraestructuras de investigación. Infraestructuras de investigación normalmente son grandes infraestructuras de investigación, pero al no ser mi programa, no me atrevo, si no tiene un componente de investigación muy, muy claro, no es normalmente objeto de financiación. Me quiero referir a la primera transparencia que os he puesto, donde ponía otros programas, donde había espacio para la cultura, especialmente a través de fondos de cohesión, a través del programa InvestEU, que sí se dedica a infraestructuras, que normalmente son cofinanciadas entre la parte de la Unión Europea y los Estados miembros, donde normalmente ocurre esto. Sabéis que además en Horizonte Europa todas las actividades van financiadas al 100%, más costes indirectos, con lo cual la financiación es altísima. En infraestructuras, pues normalmente la lógica nos hace pensar que haya una cofinanciación también con los Estados miembros y, bueno, pues incluso con la movilización de la financiación que puedan hacer los mismos proponentes. Yo pensaría más en la parte de fondos de cohesión, la parte de InvestEU, sobre la cual no me atrevo a dar más información porque primero está en negociación y segundo se sale un poco de mi ámbito. Sí recordar, hubo un proyecto dentro de Horizonte 2020, ICP, que se llamó STARS, que sí hizo, digamos, como piloto de residencias y financió residencias. Si no recuerdo mal, la página web es vertigo.stars.eu. Que bueno, podéis ver un poco lo más parecido que yo interpreto que pueda haber dentro del programa de antes de Horizonte 2020 y próximamente de Horizonte Europa. Permíteme, perdona Carolina, hacer una pequeña intervención, porque es que es una pregunta tan insistente que lo tenemos puesto en una de nuestras diapos, que eso no lo hace. De hecho, la anécdota que solemos decir es bueno, que te construyan tu centro cultural o que restaures tu pequeño castillo, en el caso de que sea un municipio el que nos haga la consulta, y una vez que quieres ya dotarle de actividad cultural, ahí entramos nosotros. Le solemos rederivar, tú dices, los fondos de cohesión y los fondos FEDER. Estos son los grandes fondos, que a ver qué pasa ahora en el futuro, que a nivel nacional los gestiona el Ministerio de Hacienda, de Economía y Hacienda, y a nivel regional son las comunidades autónomas. O sea, que les solemos derivar, porque además como son fondos que gestiona el propio país, digamos que la aprobación tiene que venir por estas dos entidades. Pero vamos, nosotros estamos ahí también como Horizon fuera de ese escenario. Bien, y tenemos otra pregunta para Luis Nacenta. Dice, ¿un proyecto de este tipo, como el vuestro, se origina desde la propia institución o fue propuesto por otros agentes culturales para hacer uso de Hangar como base o punto de partida a la hora de buscar financiación y enraizar la actividad? Interesante pregunta. Te podría contestar que un poco las dos cosas, porque el proyecto se genera desde Hangar,
pero Hangar desde hace muchos años, prácticamente desde su inicio, siempre se ha articulado en base a proyectos colectivos e individualidades que pasan por aquí. Es decir, Hangar es un espacio tremendamente poroso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es decir, Hangar tiene líneas de trabajo en bioarte que, por ejemplo, desde el proyecto Prototipome y otros se han venido desarrollando en el centro, pero si hacemos el histórico de esos proyectos, siempre había esos agentes externos o cercanos que los promovían. Y eso es un modelo que funciona muy bien. Por eso insistía también en esta figura híbrida entre los profesionales independientes y la institución. Nos diríamos que Hangar siempre tiene residentes que están aquí un tiempo y al final nuestro trabajo es establecer líneas de continuidad más allá de la estancia concreta de estos residentes. O sea que mi respuesta sería un poco las dos cosas. Me parece un problema muy, muy pertinente, muy interesante. Muy bien. Perdona, yo estoy hoy, sí, como he hablado menos, no me conformo. Y antes de que Benito nos dé el gong, pero es verdad que un poco como colofón, puesto lo que se nos pedía era esto de la hibridación, yo lo que rescataría de todas vuestras intervenciones, primero, que no sabríamos definir si es un programa de cultura o de ciudadanía, perdón, de cultura o de Horizonte 20, lo cual es una buena nueva, es decir, que ahí hay puntos de conexión que son muy relevantes y a tener en cuenta, ese tipo de mestizajes los promovemos, yo creo que tanto Rocío como nosotros, y número dos, eso es lo más interesante, que ya los temas que habéis puesto hoy sobre la mesa, temas de innovación, ecología, género, pues son precursores lo que va a venir en el futuro. O sea que vais en la buena dirección y animamos, insisto, a los que están ahí escuchándonos para que vean que esas son las líneas que se van a implementar y que van a ser prioritarias en este futuro marco del 21-27. Si a eso le añadimos de que va a haber más pasta, pues miel sobre hojuelas. O sea que bienvenidos y simplemente a trabajar y a consultarnos a nosotros. Yo solo añadiría una cosita más en la línea de lo que ya comentaban los ponentes, y es que además de las oportunidades de financiación que ofrece Europa Creativa para desarrollar un proyecto, pero también nos recomendamos seguir de cerca el recorrido y los hitos de ciudades de estos proyectos que se han presentado y otros beneficiarios, porque a lo largo de su ejecución ofrecen muchas posibilidades tanto para que el público en general pueda participar en actividades gratuitas como exposiciones que se han comentado y otro tipo de espectáculos culturales, como otras actividades específicas para los profesionales, ya sea residencias artísticas, otros cursos de formación, workshops, con lo cual, bueno, eso, creo que hay muchas oportunidades que se os ofrecen dentro de los propios proyectos que ya se están ejecutando. Nosotros los compartimos desde nuestras redes y ellos, por supuesto, también, cada uno desde la suya. Así que, bueno, os animamos a seguirlos porque yo creo que tiene muchísimo que aportar. Benito. Bueno, pues mil gracias a todos. Carolina, Augusto, Rocío, Luis, Lucía, Mariano y Felipe. Enhorabuena también por bueno, los proyectos que tenéis en marcha. Yo creo que es muy importante, ¿no? Mostrar el trabajo de los agentes españoles en estos contextos, ¿no? Y poder compartirlo con otros que también, digamos, para animar, ¿no? También a todos ellos a lanzarse a la aventura europea. Yo creo que es muy importante perder el miedo, lanzarse a la piscina, a veces sin red. Y bueno, yo me alegro mucho que también agentes independientes como CEMOS, ¿no? puedan estar aquí también, ¿no? Al lado de instituciones más o menos consolidadas, y lo cual demuestra que, bueno, que todo, ¿no? Todo está por hacer también y se puede, ¿no? Se puede alcanzar esa financiación europea que, bueno, que nos ubica también, ¿no? Nos hace crecer también como proyectos, como colectivos y bueno, nada más. Yo os convoco a vosotros, por supuesto, y al resto de público a la siguiente sesión, que creo que va a ser una sesión súper interesante. Es una experiencia nueva que hacemos en el marco, que hacen la Diputación Foral de Guipúzcoa en el marco del encuentro. Es una estrategia de mediación del encuentro con el territorio de Guipúzcoa y que vamos a ver si podemos también extrapolar a otros contextos territoriales del Estado. Pues sin más, muchas gracias y hasta la una.